Hoy vengo a hablar de amores y a remontarme a un tiempo en que no habían nacido los estudiantes que hoy servimos y probablemente sus padres tampoco. ¡Qué barbaridad! En el siglo pasado, durante la turbulenta década del 60, se formuló en la Universidad de Puerto Rico una novedosa iniciativa, una entonces novedosa iniciativa, para ampliar el acceso a la universidad. Llevar la educación universitaria a los jóvenes de la isla, estableciendo colegios regionales más allá de la zona metropolitana de San Juan. El primero de ellos fue Humacao, en 1962, y hoy nos honra una de sus rectoras, la doctora Hilda Colón, con su presencia y a mí con su amistad. El segundo, Cayey, en 1967. A Cayey siguieron Arecibo, Bayamón y Ponce, y posteriormente Aguadilla, Carolina y finalmente Raquel Utuado. Esta expansión de la universidad a través de la isla hoy nos parece normal y natural. Es punto de partida del actual sistema universitario público. Sin embargo, ocasionó en su día una gran controversia. En los senados académicos de Río Piedras y Mayagüez, únicos recintos de la universidad hasta la década del 60, se planteó vivamente la cuestión de si la excelencia y el rigor académico propios de la universidad se podrían mantener en estas sucursales, que algunos describieron como friquitines. El entonces rector de la universidad, un tal Jaime Benítez, a quien debo la vida, entre otras muchas cosas, se comprometió a reclutar un claustro de alta calidad para cada colegio regional y a propiciar que los nacientes colegios sirvieran de fecundo acicate intelectual, espiritual, cultural y artístico para toda la comunidad. Y por aquí se atisba la revista que nos convoca hoy. ¿Cómo se constituye una comunidad universitaria? ¿Cuáles son sus elementos indispensables? Este campus que hoy vemos tan universitario y tan pacífico había sido desde tiempos de España un campamento militar. Aquí se entrenaron los soldados del Regimiento 65 de Infantería para la Segunda Guerra Mundial y para la Guerra de Corea. Un espacio físico, por hermoso que sea, no basta para ser una universidad. Sabemos, o debíamos saber, que no hay universidad sin estudiantes y profesores. Pero un montón de gente de diversas edades y sapiencias tampoco configura una universidad. Para hacer posible una universidad, tiene que haber propósito, visión y voluntad. Tiene que existir un proyecto universitario, un compromiso compartido de propiciar la libre búsqueda, creación y diseminación del conocimiento. Asimismo, no puede faltar de la universidad el debate creador y la duda creadora, que desde la dialéctica socrática caracterizan los mejores momentos del pensamiento occidental. Todo esto lo aprendí primero de mi padre y ha sido para mí la más grande de todas mis verdades. Como toda organización, una universidad necesita espacios de reunión y trabajo. Específicamente, en la universidad tiene que haber lugares de lectura, reflexión, investigación y creación, así como de diálogo, discusión y debate.